Estamos con Doris Martínez, de la agencia de publicidad Leo Burnett, Colombia, más conocida como Dorotea. Dorotea, muchas gracias por este rato con la industria y con la academia. Con todo gusto, yo recibo en esta casa al que me quiere preguntar algo. Durante 35 años, Dorotea ha estado acá en Servicios Generales, en esta importante agencia de publicidad. ¿Qué tal esa experiencia, tantos años en esta casa? Muy delicioso. Es como trabajar, es como quedarse uno en casa con la familia, tener esa confianza, tener esa amistad con todos los chicos, chicas, jefes, así desde el más alto hasta ya, por decir algo, portería. Cuénteme, Dorotea, ¿dónde arrancó Leo Burnett Colombia? Aquí en Bogotá, ¿dónde empezó? Pues cuando yo entré, que entré hace, ya digo, fue en el 78, 22 de noviembre del 78, entré a la 39 con séptima, la casa que hay en la esquina, frente al Parque Nacional. Uh-huh. Esa casa era muy agradable, era poquito el personal que había, pero las cuentas que habían, grandes. Más, yo cuando entré no sabía qué era esto. Yo no tenía ni idea, entré, pero no entendía qué era lo que hacían y para qué lo hacían. Porque ahí estaba la fiebre de que empezaba el televisor a color. Y entonces ya, sin embargo, un día no me aguanté y dije, ¿qué era eso? Entonces me empezaron a, ya los muchachos empezaron a explicarme, la publicidad es esto, es lo que va a salir, lo que sale de comerciales en televisión, nunca vaya a decir que propaganda, sino comerciales, y es lo que se presenta. Si usted ve un periódico, hay algo, hay un comentario, eso se saca en una revista, eso se saca, eso es lo que se vende. O sea, si en los almacenes o por decir algo, las comidas o esto, eso es la publicidad, y a mí me parece muy bonito. Y me parecía tan bonito y me encantaba verlo. Ahora ya casi no, porque ya todo cambió, es que todo cambió. La publicidad es de matarse mucho la cabeza, es de estudiar mucho inglés. Y es duro. Y era la forma como les toca a estos chicos, ellos trabajan duro. En ese entonces no se trasnochaba y ahorita se trasnocha mucho. Me quedo mirando tanta cosa que sacan, tanta vaina de precios. Y vuelvo y digo, los chicos y las chicas, es mucha la paciencia que tienen para todo eso. Mira, le pregunto, si a usted un sobrino o un conocido le dice, Dorotea, quiero estudiar publicidad, ¿usted qué consejo le daría? Pues yo le digo, bueno, si a usted le gusta, hágalo, pero la publicidad está dura, 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 ¿o no? Y si le pregunta, ¿por qué está dura, usted qué le dice? Pues yo le comento cómo tiene uno que, o sea, lo que exigen los clientes. Es que ahorita ya los clientes lo que exigen, y también ante los jefes tienen que ser ahí marcando, como decimos, aquí hay que ponerse la camiseta y es bien puesta, o si no, nada. O sea que la vida real no es fácil. No, eso no es tan fácil, es duro, yo la veo dura para ellos. O sea, pueden estudiar publicidad, la pueden pasar bueno en la universidad, pero ya en la vida real es... Ya en la vida real es duro, sí, porque... Es de otro color, ¿no? Ya, sí, es lo que yo digo y lo que se va a extender más. Cuénteme un poco de esa experiencia usted con ese carrito, yendo a visitarlos a todos después de jornadas duras o dentro de la jornada dura. Soy feliz. ¿Te gusta? Sí. Es algo como que nunca pensé que ese iba a ser mi hobby, como lo dicen. Y me encanta. Y llego feliz. Y llego con mi tendencia de que tengo que ir organizando mis cosas, que corra, que lleve, que suba, que va, sí. Y me siento feliz. Tanto
que me han soportado ya todo este tiempo. ¿Que a usted definitivamente le gusta la publicidad? Ay, sí, me encanta. Y me encanta ver todas esas cosas. Hábleme de las pintas de los creativos, ¿cómo se viste? Bueno, las pintas. Cuando esto era todo muy... ellos eran muy elegantes en la 39. Se exigía la elegancia. No es que diga que ahora no se exige. No, se exige. Pero yo tampoco pensé del mechudo, como les digo yo a veces, esos mechudos, que los aretes, que los no sé qué vainas de piercing. Les digo, ¿para qué se hacen eso? Ahora ya que eso es vaina de los tatuajes. ¿Por qué se hacen esas vainas? ¿Por qué no se dejan como Dios los mandó al mundo? Eso sí, es todo eso, es que todo eso yo le digo a mi hija, gracias, gracias que usted no tiene esa fiebre de ser la que se pone los anillos, no sé qué, los aretes y se o los piercings. Ella ahí se puso uno en la lengua, le dije, allá usted, pero no me gusta. Finalmente lo botó. Ahora eso de la vestimenta, yo a veces les digo, son unos escanzurriados, vista en el pantalón donde es, no a mitad de la cola. Pues, no les digo eso de otra cosa, pero pues, ellos se ríen y dicen, ay, pues que estoy flaco, se me caen. Digo, no. Todo eso sí me aterra. Esos mechudos también. Todo ese glamour, sí. Ese glamour que se vivía en la publicidad, corbata, muy bien perfumados, muy bien peinados. ¿A usted le gustaba ese glamour en esa época? Me encantaba. ¿En serio? Y alguna vez se hizo acá una fiesta de esos años. A los Mad Men, creo sí, que fue. Y entonces yo les decía, ¡ay! Que volviera a esa época. Y me dijeron, calles. Me contestaron, calles. Envíele un mensaje a todas esas personas que me hablaron de usted, que me la recomendaron, que me contaron de lo bondadosa, de lo amigable que es usted y que la llevan en su corazón. Yo les mando un agradecimiento muy grande, porque la verdad los recuerdo mucho a todos los que han pasado por acá. Perdóneme que esto, porque yo ya el próximo año también pienso irme, si Dios me da vida, y no es que pienso irme, sino que tengo que ir, pero no sé. Muchos me dicen, ¿qué va a hacer usted? Pero me encierro en una casa en medio de cuatro paredes, pero tengo que seguir esa alegría porque no puedo ir a pagar. No me puedo ir a pagar. Y recordando, y sé que yo salgo a la calle, puedo ir en cualquier esquina, alguien me grita, vieja, ¿no? O alguien me dice, Dorote. O alguien paró un carro bajo el vidrio, vieja, qué alegría verla. Eso es la felicidad mía y espero que donde me vean yo pueda saludarlos, darles un abrazo. Hay un nombre que usted ha escuchado mencionar durante 35 años y es el señor Leo Burnett. Sí. Díganme usted qué sabe de él, qué opina de él. De él, yo hubiera querido haberlo conocido, haberlo visto en esa bicicleta, donde se iba a llevar sus mensajes, sus cosas, donde exigía sus manzanas, todo eso. Me encanta. Veo estas fotos y me quedo a veces pensando, digo yo, qué rico haber estado cerca, haberlo conocido, haber hablado con él. ¿En qué departamento le habría gustado trabajar? De pronto tal vez por ahí como en radio y televisión, pero de lo contrario sí. No. ¿Qué le habría gustado hacer en radio y televisión? Todo eso de filmaciones, eso, salir, conocer todos esos modelos, churros de hombre, viejas, todo eso. Ella es otra importante líder de la industria de la publicidad. Dorotea, muchas gracias por este rato, por compartirnos ese par de experiencias y por permitirle a la gente que la conozca a usted. No, con todo gusto y muchas gracias a usted. Y bueno, me disculpa si algún error cometí. Estuvo perfecto. Bueno. Gracias, Dorotea. Seguimos. Bueno.